meterse al vídeo, en este vídeo vamos a hacer una flor con acuarela y vamos a hacer el ejercicio intentando aprovecharlo para ver cómo funciona, cómo podemos conseguir transparencias, algo muy sencillito, cómo podemos aprovechar la propia forma del pincel para dar forma a los pétalos con unos movimientos muy sencillos y a divertirnos. Y después vamos a hacer un pequeño calentamiento, un ejercicio más, una cosita de estas que nos puede valer para, mientras estamos hablando por teléfono o tenemos un lapicero en la mano, pues poder practicar de nuevo con la intención de que el lapicero o el pincel sea una extensión de nuestra mano y que nos familiaricemos con el hecho de tenerlo en la mano, de tal manera que cuando empecemos a hacer un dibujo nos sintamos absolutamente cómodos con la herramienta, no sea nunca un obstáculo la herramienta. Y luego, unas pequeñas curiosidades, espero que os divirtáis, vamos a pintar. Hacer una práctica para aprender a hacer transparencias con acuarela. Lo ideal es tener acuarela y un papel de acuarela que tenga un poquito de poro, ya sabéis. Bueno, como es una práctica muy cortita, no voy a dar el papel, simplemente. Si no tenéis papel de acuarela, cualquier papel, cartulina que tengáis por casa os sirve. Si no tenéis acuarela, podéis hacer la misma práctica con tintas o poniendo agua en el acrílico que tengáis o diluyendo el óleo. Bien. Vamos a hacerlo a través de un ejercicio muy sencillo, que es construir pétalos de flores, y vamos a aplicar transparencia a los pétalos de flores. Sabéis que en la acuarela hay una diferencia en función de si el papel está húmedo o el papel está mojado. Nosotros vamos a trabajar sobre papel seco. Es importante que cuando nosotros llevamos la mancha de acuarela, lo hagamos con generosidad de agua. He puesto el color, si os dais cuenta, y después con papel secante he retirado el color y me ha quedado una mancha más clara. Voy a hacer otro pétalo, vuelvo a manchar. Aprovecho la propia forma del pincel para con un par de trazos simplemente generar un pétalo, sin repasar y pasar y pasar, simplemente con el mínimo número de trazos. Y ahora con papel secante retiro. Puedo limpiar un poquito el pincel para que no tenga carga de pintura, lo seco un poquito con el papel secante para que el propio pincel me ayude a retirar pintura de la hoja que he construido. Hago otro pétalo. Vamos a hacer una cosa muy sencillica para que simplemente entendáis el proceso, os divirtáis. Después podéis vosotros hacer todas las flores que queráis con distintas formas de pétalos, distintos colores, y simplemente practicar el efecto. Veis que voy retirando la pintura. Vale, ya tengo tres pétalos. Le voy a dar un poquito de secador, porque lo lógico es esperar a que se seque, ¿de acuerdo? Necesito esperar a que se seque, como quiero acelerar el proceso. Hago otro pétalo aquí, en el medio. Limpio un poco el pincel, si queréis, lo secáis en el papel secante. Y ahora retiramos color de aquí. Muy bien. Hago otro.
limpio, seco. Le voy a dar otro poquito de secador. Vamos a poner aquí un par de hojitas más pequeñas, abiertas, para que dé un poquito de movimiento. Y así cambiamos la verticalidad de las primeras hojas, ponemos una hoja un poco más horizontal. Y repetimos el proceso. Primero doy la hoja. Y ahora quito un poquito. Mismo aquí. Primero pongo el color con bastante agua y luego, ayudándome del pincel, del papel secante, voy retirando pintura. Voy a dar aquí unos toquecitos así, más fuertes, para que me hagan un poquito el efecto del culete de la flor. Una vez que tengo esto, solamente tengo que plantear el culillo. Lo que voy a hacer es añadir un poquito de carmín a la mezcla que tengo de azul y voy a generar un violeta. Voy a echar un poquito de verde. Planteo aquí el culete. Y tenemos nuestra flor. Aquí puedo yo controlar un poquito la forma en que el color se me está desplazando. Que hay aquí un exceso, pues retiro. Hacia adentro, ¿eh? Retiro hacia adentro, como no quiero que se me extienda más, limpio, seco y con mi propio pincel controlo la mancha. Pues ya está. No sé si lo veis. Ahí está, estupendo. Podéis hacerlo de todos los colores que queráis, con todas las formas que queráis. Podéis hacer los pétalos en círculo, podéis jugar con distintos tipos de flores o simplemente os podéis dejar llevar simplemente por el color y construir vuestras flores, que no tiene por qué ser realistas. Puesto. Van Gogh comenzó a pintar a los 27 años.
El género de pintura conocido como cubismo derivó su nombre de una observación despectiva hecha por Matisse en referencia a un cuadro de Braque. Matisse dijo que el paisaje parecía como si estuviese formado completamente de pequeños cubos. Tanto Leonardo da Vinci como Miguel Ángel fueron acusados de efectuar disecciones en personas vivas para realizar sus estudios anatómicos. Por esta razón, el Papa les negó el permiso a Leonardo para estudiar anatomía en el Hospital de Roma. La razón por la que en algunas pinturas existen personajes con seis dedos fue debido a la tradición que durante el Renacimiento mencionaba que esta anomalía era indicio de un sexto sentido, la capacidad para tener sueños o visiones proféticas. Entre los ejemplos más destacados sobresalen la Madonna Sistina, de 1516, de Rafael. Leonardo da Vinci tardó 4 años en terminar la Mona Lisa, de 1503 a 1507. Las obras de arte más antiguas son las pinturas de animales paleolíticos descubiertos en cuevas prehistóricas en la Francia meridional, como Lascaux, y la España septentrional, como Altamira. Las pinturas que son soberbias datan de entre el 30.000 o 10.000 años antes de Cristo. Paul Cézanne tenía 56 años de edad cuando inauguró su primera exposición de un solo hombre en la Galería de Bollard, una tienda de la Rue Lafitte de París, en 1895. Después de pintar su obra más famosa, Desnudo bajando la escalera, que causó una gran polémica al exhibirse en la exposición Armory de Nueva York en 1913, el cubista francés Marcel Duchamp abandonó la pintura en favor de la escultura confeccionada. Después, en los últimos 40 años de su vida, abandonó todo relacionado con el arte para dedicarse al ajedrez. En el 2008, el inglés Alan Knett, nacido en 1977, repartió en distintos sitios de Londres 1.000 cuadros de su autoría. Fueron dejados en parques, estaciones de metro o debajo de puentes para que cualquier persona que quisiera se los llevara a casa. Según los cálculos, sus obras están valoradas entre $1.500 y $7.500, lo que hace que aproximadamente $1.5 millones fuera regalado. En palabras de Adam Neath, lo hizo para protestar contra el mercado de arte, que a su juicio está inflado y además sobrevalora la obra solo de algunos artistas. La Ciudad de México es la ciudad que posee el mayor número de museos del mundo. Hoy vamos a hacer otro ejercicio de calentamiento, como siempre, para que nuestro lapicero sea algo móvil, flexible, y porque nuestra muñeca, incluso nuestro codo, nuestros hombros, todo nuestro cuerpo, sea algo que no esté rígido, que no esté acartonado cuando estamos dibujando. Para ello tenemos que calentar, tenemos que sentir que el lapicero es algo que pertenece a nuestra mano, no es algo extraño, no es un elemento que tenemos que sujetar agarrotadas o agarrotados. Vamos a practicar un calentamiento más, ¿eh? De los muchísimos que podemos hacer, hoy os voy a proponer otro, que consiste simplemente cambiando de vez en cuando la posición del lapicero en nuestras manos. Vamos a hacer eses, no apoyamos la mano en el papel, vamos a hacer eses intentando agarrar el lapicero desde tan atrás como sea posible. Veis que tengo la punta afilada así para que me permita tener un ángulo casi horizontal respecto a mi lapicero, perdón, a mi papel. Bueno, vamos a hacer eses, vamos a ir cambiando la anchura de las eses, incluso la intensidad con la que yo hago el trazo. Puedo ir cambiando también la posición en la que yo sujeto el lapicero para ir practicando en diferentes maneras de sujetar el lapicero en función de las necesidades que yo vaya pudiendo tener en mi dibujo. El lapicero tiene que ser algo flexible y algo móvil en mi mano, sin que se me vaya a caer o sin que yo tenga miedo de que se me caiga. Y ahora hago la S en la otra dirección y puedo hacer S de distintos tamaños
¿De acuerdo? Es facilito. Y vamos a practicar hasta que nos sintamos absolutamente cómodas y naturales haciendo eses. Vemos que el cerebro nos ayuda de diferente manera a hacer las eses en una dirección y hacer las eses en otra dirección. Bueno, pues vamos a practicar en los dos sentidos, el inverso, porque es una buena práctica para poder hacer ambos lados de los dibujos. Hacerlas hasta que se os canse la mano.